que no se cuenta entre las enfermedades más comunes en perros, el tumor venéreo transmisible puede tener consecuencias lamentables en la salud de su mascota. El tumor venéreo transmisible, reconocido también por las siglas TVT, nos hace reflexionar sobre la importancia de esterilizar a nuestras mascotas. Esto nos hace ver que el tumor afecta especialmente a perros en estado de abandono o en mascotas que permanecen en albergues donde la comunidad de animales es más numerosa, pues se trata de una enfermedad cancerígena que puede ocasionar, en ciertos casos, la muerte. Hemos desarrollado una extirpación de tumor venéreo transmisible en canes. Estuvo un tanto complicado, pero de todas maneras ahora vamos a emprender ya el proceso postoperatorio para luego poder implementar un tratamiento a base de algunos fármacos con poder antineoplásico. Esperamos tener una buena respuesta y al cabo de unos 8 o 10 días vamos ya a continuar con el tratamiento. Este es un tumor que se ha adquirido a través, como su nombre lo indica, es un tumor venéreo transmisible. Eso es lo que hemos intervenido hoy día y esperamos que en el transcurso de la próxima semana ya hayan una relativa mejoría. Sí, es bastante complicada por el lugar, ¿no es cierto? Estaba prácticamente el tumor abarcando la cavidad vaginal. Lo bueno es de que no ha habido compromiso con la parte uretral, ¿no? El éxito de una buena cirugía depende de una buena asepsia. Si no hacemos esto, los microorganismos se van a ingresar, ¿ya? Pues lo que tenemos que hacer es una buena asepsia. Lo que vamos a hacer hoy día va a ser una cirugía de un tumor de Sticker, ¿no? Se ha presentado en esta hembrita. Debemos entender que es una enfermedad de características venéreas entre los canes y que se la adquiere a través de lo que es el acto sexual entre ellos. Por esto y esta situación, es importante que los canes no estén de manera indiscriminada en la calle, porque son susceptibles de adquirir estas enfermedades. Pues toda esta es la mucosa vaginal, todo este es el tumor de Sticker. Todo es el linfosarcoma maligno, que se llama. Esta es una enfermedad de características venéreas. Entre ellos habíamos dicho que se propaga, ¿no? Entonces esto hay que ver, hay que sacar con mucho cuidado, que todo es mucosa. Esta cirugía por el lugar en el cual se encuentra ha llevado aproximadamente unas 2 horas, más o menos. Esta cachorrita va a tener un periodo de recuperación de 8 a 10 días, en el tiempo en el cual vamos a retirar los puntos externos. En estos días de recuperación, porque ha sido bastante complicado, vamos a tener que, incluso desde la dieta, hacerle una dieta que tenga pues una dieta mucho más balanceada. Y el tratamiento también tiene que ser recibir con periodicidad durante estos días venideros, que por lo menos en unos 7 a 10 días continuos. En el supuesto caso de que no cicatrizara, pues ha de tener que atribuirle a que no han tomado los recaudos necesarios sus dueños, como ser la aplicación del collar isabelino y algunos otros recaudos en cuanto al tratamiento tópico que se le tiene que brindar. Es muy importante que los animalitos no salgan de manera, es decir, solos, sin el cuidado y control de sus dueños. Es importante que las mascotas salgan acompañados de sus propietarios y con una correa, pues más de las veces estos animalitos entran en celo y son cubiertos ya sea por un macho que pudiera estar portando la enfermedad o en su defecto un macho sano que vaya y cubra una hembrita que ya tiene el problema. Entonces estos serían los factores de riesgo, por ello se recomienda no tener mascotas en las calles, que anden deambulando sin cuidado de sus propietarios, porque adquieren estas enfermedades que son prácticamente complicadas al momento de su intervención.